Hello, 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 good evening, good evening, welcome. Thank you so much for being on time. Gracias por estar a tiempo. Eh, habemos 21 personas conectadas. Faltan algunos que se conecten. Agra agradezco su puntualidad y cámara encendida. Excelente. Y además, valido que tenemos nombre completo según el DUI excelente es algo que se mencionó el día de ayer que se debe de asegurar que uno coloque el nombre completo verdad para validar asistencia y por cuestión de eh, auditoría ok so nice eh, let's see we are going to start ok todos estamos todos pertenecemos ya al grupo de WhatsApp, y eh, no sé si verificaron que el día de ahora nos enviaron un par de mensajitos. Me voy a referir a esto para que todos estemos enterados, ¿verdad? Inicialmente a las 12.24 tenemos un mensaje diciendo lo siguiente: que eh, nos comparten una imagen del avance mínimo esperado en la plataforma de aprendizaje. El día de ayer se mencionó que yo debo de ir trabajando en la plataforma semanalmente, correcto? No se vale decir, ah, yo quizás allá el último día voy a hacer la plataforma. No es así. Acá usted le están mandando detalladamente cómo usted va a ir avanzando progresando en la plataforma. El día de ayer se mencionó que estamos divididos en cuatro semanas. En este momento estamos en la semana 1 que finaliza el próximo jueves. Quiere decir que para el día jueves usted debe de tener completa la sección 1 y la sección 2 de la plataforma. Y así sucesivamente ahí dice. Que es, que es lo que voy a trabajar en la semana 2, semana 3 y semana 4. Entonces, ahí nos mandan el recordatorio, yo se los dije y nos van a estar acordando en el grupo de WhatsApp para que no haya duda y no valga decir yo no sabía o no me di cuenta o se me olvidó. Todos los días nos van a enviar el recordatorio que debemos de trabajar en la plataforma. Espero que todos hayan ingresado, to todos hayan logrado eh, iniciar sus primeros ejercicios y si alguien, ¿verdad? Tiene problemas, al menos los que me escribieron, tengo entendido que se comunicaron y les ayudaron, pero si hubiese alguien que aún no tiene acceso, por favor notifique, ¿ok? Dice acá un, una nota que usted puede adelantar en las secciones, ¿ok? O sea, no lo van a regañar si usted en la semana 1 empieza a trabajar la sección 3. O sea, no es malo. Yo no le digo, mire, hágala toda de un solo, porque tampoco, ¿verdad? No va usted a usted llegar ahora hasta el final, pero no está mal si usted eh, va un poquito adelantito de lo que le están exigiendo, sería lo ideal. Cualquier duda de la plataforma, por favor notifique, hágalo saber. Luego tenemos otro mensajito a eso de las 5.24 de la tarde diciendo lo mismo que se mencionó el día de ayer. Si usted no vino el día de ayer, lo refiero al grupo de, eh, a la playlist, al canal de YouTube. Todas las eh, conferencias están siendo grabadas. Entonces, si usted no viene, usted puede ir a ver el video para ver de qué hablaron, qué dijeron, qué hicieron y estar al tanto de la información. Dice acá, no olvide conectarse puntualmente y la hora completa. Ya dijimos que no se vale venir solo a decir presente y me voy a dormir y después regreso 5 a las 10 a decir que aquí he estado. No se vale hacer eso, sino que usted debe de permanecer en la llamada la hora completa. Eh, conectarse con el nombre completo según el DUI. De momento estamos más que excelente todos con nombre completo muy bien el enlace dice es el mismo para cada videoconferencia ya se mencionó que el link es el mismo ahora y siempre y que este link también lo han agregado en la descripción del grupo de WhatsApp usted ahí puede ver el link para que lo tenga a la mano y no lo ande buscando no se le pierda ahí está siempre bien esto nos lo enviaron el día de eh, hoy, igual el día de ayer, yo les compartí el manual. No sé si todos lograron mirarlo, verlo y ahí está el manual ya descargado. Y si no lo quiere usted en el teléfono, ya sabe que lo tiene ahí en la plataforma igual, donde usted lo puede consultar de manera virtual o descargarlo también, ok, so that is uh, information that we already have from yesterday, right, so today is the second day, so today we are going to be like mixing English and Spanish, right, so el día de ayer fue mucho español, hoy vamos a ir hablando 50-50 y de repente full English, right, so usted ni cuenta se va a dar. Eh, entonces, ¿verdad? Eh, no tenga pena, no tenga miedo, no se preocupe. Vamos a iniciar desde lo más básico. Pueda que acá haya personas que están iniciando sus primeros pininos desde cero y pueda que hayan otras personas que dominen eh, cierto nivel. Entonces, acá lo que vamos a hacer es ir emparejándonos, irnos poniendo a nivel para que todos estemos en la misma página. Eh, valido acá, por ejemplo, hay una persona, Dora Mejía, solamente tiene un nombre y un apellido. Por favor, asegúrese de hacer el cambio ahí para que le aparezca su nombre completo, Dora Mejía, porque solo tiene un nombre y un apellido. Asegúrese que su micrófono esté listo para que usted pueda responder a la asistencia. En este momento voy a pasar la asistencia y usted debe de responder present, right? That you are in the in the in the class. So la asistencia ya sabe, se pasa al inicio y al final de cada sesión. Voy a dejar de eh, activar mi cámara un momento en lo que yo pues me muevo acá en el documento de la asistencia. Por favor, me indica si usted está acá presente. Usted me va a decir present right in english present uh let's see adriana beatriz present adriana uh let's see then we have alexis alberto present nice alison rebecca present nice ana maribel Present. Nice. Angel Leonardo. Present. Very good. Angel, then we have Blanca Margarita. Present. Nice, Miss Carlos Andres. Present. Good. Uh, Claudia Xiomara. Claudia Xiomara no está. Uh, let's see, Christian Alexander. Present. Okay, Christian, very good. Uh, Cynthia Allison. Present. Nice. Uh, Dora Stephanie. So, Dora Stephanie no está. Eh, Elida Present. Beatriz. Ah, Dora Stephanie, ok, nice. Elida Beatriz, nice. Present. Eric Anderson. Present. Eric Anderson. Present, nice. Uh, Steven Miranda. Steven Miranda. Thank Present. you, Mister. Uh, Floridalia y Sibeth yo no hay nada Floridalia veamos so, ahí, alguien tiene el micrófono abierto, recuerde de que usted debe de activar al momento que va a hablar y luego pues lo lo apaga para evitar ahí eh, ruido Floridalia no está, verdad entonces vamos a ver Floridalia, ok, ahí la, la, la estoy viendo, nice. Jacqueline Beatriz, present. Nice. José Isaías, so José Isaías no está. Uh, then we have Karina Elizabeth, present. Nice, Miss Karina. Uh, then we have Catherine Yvonne. Present. Okay, Catherine Yvonne. Then we have Catherine Siomara. I'm sorry, Karina Siomara. Karina Siomara. No. Uh, Marvin Alberto. Present. Nice, Marvin. Let's see, we have Melida Argentina. Present. Nice, Miss Melida. Uh, Raul Alejandro. Present. Nice. Reina Esmeralda. Present. Nice. Rolando Daniel. Present. Nice. Romeo Antonio. Nice. Víctor Manuel. Present. Ok, Víctor. Janira uh, de Los Ángeles. Yanira de Los Ángeles no está. Eh, Jocelyn Elizabeth. Jocelyn Elizabeth. No está Jocelyn Elizabeth. Bien. Yes, so, sir. sorry. Jocelyn Elizabeth, ¿sí? Sí, sí, present. Ok, present, right? Present. Ahí está su asistencia. Ok, so let me uh, share the screen really quick. Quiero ver en el chat, dice. Ok, ya. Yeah. Good evening, good evening. Ok, cuando yo inicio la sesión. Cuando venimos y yo quiero saludar a mis compañeros o a la maestra, a quien esté, usted me viene y me dice, good evening, ok, good evening. En inglés decimos good evening porque es, no, usted no va a dormir todavía, ok, usted no va para la cama. y cuando usted nos despedimos, si usted escuchó anoche, yo ya le digo good night. Cuando yo ingreso, digo good evening. Cuando ya me voy. Ya espero que ya usted va a dormir o ya no va a salir, ¿verdad? Ya va casi que en pijamado. Entonces, ahí usted, usted va a decir good night, okay? que ya se va a descansar. So, uh, let's start. This is the manual, right? So, you already have it. Yo se lo envié para que usted ya lo tenga. Igual usted sabe que esto está dentro de la plataforma. So, uh, let's start. It's nice to meet you. This is the section number one. So, usted ya inició a trabajar en la plataforma, espero que sí, así sea, porque para el día jueves van a revisar su progreso de la sección 1 y 2, ok? So, it's nice to meet you. Es un gusto conocerte, right? So, this is the name of the uh, unit number one. Uh, we have a conversation right here. Uh, the name of the conversation says I'm Jennifer Miller, right? So the conversation is between Jennifer and Michael. Aquí that Jennifer and Michael, right? So I'm going to read the conversation just one time, and then we are going to practice. Okay? So please listen to the pronunciation. Okay? Lo voy a leer una vez yo, y luego lo van a leer ustedes, right? So it says, uh, "Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller." It's nice to meet you, Jennifer. Eh, nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? Una vez más. I'm sorry. What's your last name again? Again. Okay. It's Miller. Okay. So this is the conversation. Dice, Hola, mi nombre es Michael Ota. Ota es como el apellido, ¿verdad? Viene ella y le dice, Yo soy Jennifer Miller. Le dice, Mucho gusto, Jennifer. Mucho gusto de conocerte también. Uh, disculpa, ¿cómo dijiste ¿Es que era tu apellido una vez más? Y viene ella y le repite, ¿verdad? Ah, it's Miller, es Miller. Ok. So, let's see. Um, this is the conversation. We are going to choose uh, some of you to read. Ok. Vamos a ir leyendo eh, la conversación en, en parejita. Ok. So, let's see. Uh, Carlos Andrés, so you are Michael, M. Cynthia Allison, you will be Jennifer, okay? So trate de leer la conversación, please. Uh, Carlos Andrés, M. Cynthia Allison. Okay. Hi, my name is Michelle Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, where's your last name again? It's Miller. Okay, nice. Very good. Very nice. Okay, now let's see. Uh, Romeo Antonio, you are uh, Michael, and Catherine Yvonne, you are Jennifer. Go ahead. Hi, my name is Michael Oda. Hi, Jennifer Miller. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's Miller, right? So, um, I'm sorry, what's your last name again? Okay. Tendemos a leer con A porque tenemos el español, ¿verdad? Again, pero. La pronunciación del el sonido de la A es una A, right? So, what is your last name again? Again. Let's see, one more time. Vamos a ver. Karina Elizabeth, you are Jennifer. And Alexis Alberto, you are Michael. So, go ahead. Hi, my name is Michael Ola. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, very good. And we have time just for one more couple. Tenemos espacio solo para una parejita más. So, Miranda Steven, you are Michael. And Allison Rebecca, you are Jennifer. Go ahead. Hi, my name is Michael Ora. Hi, Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, very nice. Perfect. So Eh, prácticamente es la presentación, ¿verdad? Le dice: Hola, yo soy Michael Outa, yo soy Jennifer, mucho gusto conocerte, Jennifer, mucho gusto también. Disculpa, le dice: I'm sorry. So, como dijiste que era tu apellido una vez más, si viene ella y se lo repite, right? So, uh, listen, what we are going to do right now: we are going to do the presentation about we. We have right here first name and last name. Primer nombre, last name es el apellido, right? So, first name, primer nombre, last name, it's apellido, okay? So, what we are going to do, we are going to do the presentation, pero we are going to do it a little bit different, un poquito lo vamos a modificar. En la plataforma de Zoom, Usted va a aprender que acá se pueden hacer grupos pequeños, es decir, que estamos aquí todos en una sola salón, pero hay una opción acá donde yo puedo dividirlos a ustedes en diferentes salones, ¿ok? Como diferentes rooms. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a crear en este momento cuatro grupos. Acá la plataforma de Zoom crea los grupos de manera aleatoria, es decir, que une a Fulanito con su tanito. Como sea, no digo yo eh, fulano con sutano. No, acá la plataforma lo hace random, aleatorio, y usted va a irse a un grupo. Ok. Prácticamente usted no tiene que hacer nada. La plataforma de Zoom lo va a llevar y lo va a traer. Ahí en su pantalla nada más le va a aparecer como un mensaje diciendo que usted va a ser enviado o va a ser movido de esta sala a otra. Entonces usted nada más espera que Zoom lo lleve. Y cuando yo cierre acá los grupos, Zoom lo va a sacar y lo va a traer nuevamente a esta reunión principal. Entonces los grupos van a quedar eh, algunos de seis y creo que solo queda uno de siete. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos al grupo? Porque solo le voy a dar cinco minutos para esta actividad. Quiere decir que en esos cinco minutos yo debo de escribir mi, la presentación como como grupo, como equipo, como el ejemplo, ¿ok? Pero eh, debo de aprovechar el tiempo. Quiere decir que en esos cinco minutos yo no puedo llegar a la sala, al grupo donde voy a estar. Preguntar, mira, he visto la novela ayer, verdad? No, no hay tiempo para eso. El tiempo es corto y usted va a llegar a su grupo. No le tenga miedo, no le tenga pena a los compañeros. Todos estamos en la misma página, en el mismo nivel, con el mismo objetivo. Así que, por lo tanto, cuando llegue usted al grupo, diga buenas noches, compañeros. ¿Quién empieza? ¿Quién va a decir, ah, hello, my name is Luz Guzmán y quién le va a contestar? Van a quedar grupos de seis o siete. Todos tienen que decir algo. No se vale de yo no, yo no voy a decir nada. Todos tienen que decir algo en la pequeña conversación. Aquí no va a ser entre dos, va a ser entre seis y siete. Entonces viene uno y le dice, Hi, my name is Luz Guzmán. Viene el otro y dice, Hey, nice to meet you. Viene el otro y le responde, nice to meet you, too. Y viene el otro y le dice, Hey, what is your last name again? Y viene y lo repite. Ok, la idea es que todos participemos y lograr, lograr presentarnos. Ok. So, entonces voy a crear los grupos. Como le digo, usted no tiene que hacer absolutamente nada. Zoom lo lleva y a los cinco minutos yo voy a cerrar los salones para que usted eh, se traslade nuevamente a la sala principal. So, I don't know if we have a question. ¿Está claro lo que vamos a hacer cuando lleguemos a nuestro pequeño grupo? Ok. okay. Okay, so everything is clear. Bien, entonces voy a proceder en este momento. Si pueden escriban la conversación, porque cuando yo los llame acá, vamos a ir en orden. El grupo 1, 2, 3 y 4, ok. Eso van a hacer la presentación de su eh, conversación que van a escribir en este instante. So practíquela y vamos a ver después de cinco minutos, ok. So let me open the rooms. En este momento vamos a abrir los salones y. Usted solamente, como le digo, déjese llevar y déjese traer y no va a haber ningún problema. Hello Dora Stephanie y Blanca Margarita debemos de eh, unirnos al grupo. Dora Stephanie, Blanca Margarita. Ok, uh, welcome back, ok, so, mire rápido, fue por allá a pasear y ya regresó por aquí nuevamente, ok, so, esto lo vamos a hacer prácticamente todos los días para que usted vaya socializando, sí, con el compañero, ¿verdad? Como le digo, todos estamos en la misma página, siguiendo el mismo objetivo, por lo tanto, siempre que haga grupo, ¿verdad? Con quien le toque, usted... Eh, ve que el compañero le cuesta, usted le ayuda, ve que usted tiene verdad alguna dificultad, usted viene y pide ayuda, y los compañeros todos nos vamos a ir apoyando. Ok. So, las, ex, las actividades que hagamos siempre van a ser así, de cinco minutitos, ok. Yo no lo puedo mandar ahí al room una hora porque se nos va la clase si solo es una hora entonces tiene usted que ir rápido al punto compañeros qué hacemos qué ponemos qué decimos qué vamos cuál es el orden ok so espero se acuerde con quién trabajó vamos a ver esas conversaciones que ustedes han organizado si no se acuerda con quién trabajó pues mi modo aquí le vamos a acordar <laughs> ok so algo que quisiera mencionar porque se quedaron como dos personas ahí pegadas que no sé si al final llegaron al grupo de, de, de los pequeños grupos eh, la plataforma de zoom eh, tiene muchas ventajas, pero igual exige cierta cantidad de banda ancha para los que tienen un poquito de conocimiento. creo que me van a entender o sea si usted no tiene buena conexión de internet le va a fallar, le va a dar problema. A veces algunos dicen mire este maestra, yo le escucho como un robot, yo lo escucho cortado. Vengo y le pregunto a los demás y los demás dicen, no, yo escucho bien. Entonces, pueda que su conexión está inestable. Su Internet es el que no le da eh, la capacidad de poder permanecer estable, conectado y, y de óptima manera dentro de la reunión, ¿verdad? Espero, supongo que usted está en su casa o en un lugar cómodo eh, donde usted puede decirle a su familia así de... Con todo respeto, miren, de 9 a 10, yo estoy en clase en Zoom. Por favor, evite estar descargando su video a esta hora, estar viendo un eh, Netflix a esta hora, o sea, porque entre más gente conectada al mismo router, le va a afectar su conectividad. Y ahí es donde a veces nos saca Zoom, nos salimos de la llamada y después tenemos que volver a ingresar. Entonces, usted trate de ver que esté cerca del router, no se vaya ya 20 metros lejos de donde está su, su router, porque eso le va a causar problemas. Entonces, a veces cuando se hace el grupo así de pequeño, que yo lo mando a otro grupo, se queda la persona como patinando ahí, conectando, 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 es porque su capacidad de Internet no hace, no soporta. La, a la aplicación de, de Zoom porque no le da la, 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 los megas que necesita. Entonces, tome eso en cuenta porque cada día se va a hacer algo similar. Entonces, usted necesita tener una conexión estable. Usted necesita conectarse eh, de un dispositivo que le genere buena estabilidad porque si no, de lo contrario, le va a estar dando un error, un problema y... Y usted se va a ir atrasando. Ok. So, that is a, a commercial, as I told you. Ok. So, now let's do the presentations. En este momento, usted va a presentar su conversación, como sea que la haya organizado ahí en el grupo que estuvo. Dele. Ok. Lo importante es participar. So, room number one. Tenemos en el room number one estuvo Adriana Beatriz, Alison Rebeca, Ana Maribel, Karina Elizabeth, Catherine Yvonne. Reina Esmeralda y bendito entre las mujeres, Romeo Antonio. ¿So? Vamos a ver, compañeros, ustedes cómo hicieron su conversación. Eh, nosotros nos confundimos porque uh -huh. no sabíamos si íbamos a hacer la conversación. Que, o sea, decir la conversación que decía ahí en el libro, o nosotros íbamos a armar la conversación. Y sí, vamos a crear una nueva, ¿verdad? Pues ser el ejemplo donde decía, I am Jennifer Miller, usted iba con su grupo ver, Tú primero vas a decir, Hello, I am Chepito. Ok, venís tú y le dices, Hi Chepito, nice to meet you. Luego venís tú y le dices, Hey, nice to meet you too. Luego vienes tú y le dice, hey, what is your last name? Oh, it's Fulanito, right? Y, y ahí, tratar de armar la conversación. Uh -huh. Pero okay. creo que no, no se completó entonces, Catherine. No, no la completamos. No, okay. no la completamos. Okay, no hay problema. Vamos a ver más adelante. Ya le vamos a ayudar. Vamos okay. a ver la sala 2 el room Gracias. number two. Room number 2, we have Alexis Alberto, Elida Beatriz. Uh, Floridalia, eh, Rolando Daniel, Víctor Manuel. So, go ahead. Hi, my name is Daniel. What's your name? Hmm. Los demás del equipo que hemos mencionado. Hi, Daniel. My name is Víctor Rauda. Nice to meet you. Nice to meet you. I am Alexis Sanchez. What's your name? Hi, my name is Elizabeth. Um, um hi, hi, what is your name? Mm -hmm. ¿Quién falta? ¿Ya? Ok, so creo que sí lograron participar todos, right? So let's move on. Room number three. En la sala tres estamos con Ángel Leonardo, Cynthia Allison, Marvin Alberto, Miranda Steven, Raúl Alejandro, en Jocelyn Elizabeth. So uh, go ahead with your presentation. Tite, eh, nosotros fue en pareja como lo estuvimos practicando. No hay problema si lo decimos en pareja, lo sé que estamos. No, no hay problema, soy Perfecto. Hi, my name is Leonard García. What is your name, Ali? What is your name? Hi, my name is Alison Bonilla. Ah, nice Hold to on. meet you, Alison Bonilla. Nice to meet you too, Leonardo. Uh, I'm sorry. What is your last name again? It's Bonilla. Okay. Very nice. Very good. So go ahead. Al otro parejita, creería. Yo estuve con Jocelyn. Okay. Okay. Hi, my name is Steven Miranda hi my name is jocelyn gonzalez nice to meet you jocelyn nice to meet you too mm -hmm. I'm, I'm sorry what's your nice name again Bien, creo que ahí quedar quedó pendiente. No sé si hay una parejita más de esta sección 3. Yes. Hi, okay, my name is Marvin Morales. Hi, my name is Alison Bonilla. It's nice to meet you, Alison. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your Last name again. It's Bonilla. Okay, okay, very nice, good. So let's see the last uh, group. We have room four. Que estaban en el salón cuatro son eh, Blanca Margarita, Carlos Andrés, Christian Alexander, Dora Stephanie, Eric Anderson, Jacqueline Beatriz en Melida Argentina. So go ahead. Oscar, hello, Oscar, mhm, uh -huh. Oscar, no sé, ¿con quién más estaba trabajando? Hagámoslo nosotros, Melida. Okay, please, go ahead. Hi, my name is Christian Perez. I am Melida Villegas. It's, name, uh, it's nice to meet you, uh, Melida. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Villegas. Okay, very nice. So, have another parejita por ahí. Yo lo había hecho con Christian, no sé si alguien más lo quiere hacer conmigo. Yo, okay. Eric, este, tal vez lo podemos hacer para que It's me apoye ahí. Eric Anderson y and Jacqueline Beatriz, go ahead. Ok. Hi, my name is Eric. I'm Jacqueline Tejada. It's Nice to meet you. Nice to, meet you. Nice to meet you too. I am sorry. What your last, what your last night like. It's Tejada. Okay, very nice. Thank you. Nice. So, alguien más de los que no han participado. Hola, yo lo estaba haciendo con Dora. Uh, no sé si ella quiere todavía practicarlo. Okay, mío. Blanca Margarita sí, Dora. Sí. Okay, ahí está. dele, go ahead. Hi, my name is Blanca Diaz. I am Dora Mejia. It's nice to meet you, Dora. Nice to meet you, you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Mejia. Okay, very nice. So, this is a brief presentation, right? Usted se presenta, mi nombre es tal, mucho gusto, gusto de conocerlo, bla bla bla. Okay? So, let's see, we have something right here, okay? So, we have first name, que sería primer nombre, right? So, in in Spanish, nosotros tenemos un nom, dos nombres y dos apellidos normalmente, right? So, first name sería el primer nombre. Si yo le digo second name, le estoy preguntando el segundo nombre. Si yo le digo last name, le estoy preguntando por el apellido. Ok, so we have, um, thank you, uh, Angel, ahí está escribiendo en el chat. Miren, ahí nos ayuda él para que podamos tomar nota, ok, de una presentación sencilla. Ok. So let's see. Si yo le digo a usted, hey, uh, what is your uh, first name? Ok, le estoy preguntando, dime cuál es tu primer uh, nombre. Ok, so déjeme ver aquí. Esto está mal escrito. First. RST, ok, RST. Yo le digo a usted y se lo voy a anotar en el chat, ok. So, vamos a practicar estas preguntitas. Eh, hey, what is your first name? Ah, usted me responde. My uh, first name is. Y ahí usted me dice cuál es su, um, su, primer, AP, su primer nombre, ok. Ahí está, first name, ok. So, that is the, the answer, right? Vengo yo y le pregunto, hey, uh, what is your uh, second name, ok? Nosotros normalmente tenemos un segundo nombre, right? So, yo le digo, hey, what is your second name? Le estoy preguntando, ¿cuál es tu segundo nombre? Viene usted y me dice, my. A uh, second name is, mi segundo nombre es, ¿right? Y usted dice su segundo nombre. Vengo yo y le pregunto, hey, what is your last name? What is your last name? ¿Ok? Vengo y le pregunto, le estoy preguntando, ¿cuál es tu apellido? Right, what is your last name? Bien, usted me contesta. My last name is. Y ahí usted me dice mi apellido es. Lara la, la, Ok. So we have three questions and three answers only. Ok. Más. Vamos a ir agregando más. Pero ahorita just those three. Ok. Vamos a practicar. Let's see. Uh, vamos a preguntarle a Ana Maribel. Ana Maribel, uh, what is your second name? My second name is Marvel. Perfect. Adriana Beatriz, what is your last name? My last name is Rodriguez. Perfect. Marvin Alberto, what is your second name? Stay me mute, Marvin. My second name is Alberto very good let's see uh, rolando daniel what is your last name my name my last name is okay perfect angel leonardo what is your second name my second name is leonardo okay perfect uh, dora stephanie what is your last name my second name is Mejía. Uh, last name? What is your last name? It's Mejía. Es que dos veces oh, es Mejía soy. But this is last name. Okay. Apellido. Last name. What is your last name? Second name. Segundo nombre. Okay. So, first name, primer nombre. Second name, segundo nombre. Si usted lo tuviese, ¿verdad? Eh, el last name, apellido. Vamos a ver. Melida Argentina, what is your last name? My last name is Villegas. Perfect. Catherine Yvonne, what is your second name? My second name, Yvonne. My second name is Yvonne. Okay, no olvidemos el verbo to be. Muy importante. Alison Rebecca, what is your last name? I realized my Quintania. Okay, my last name is Quintania. Floridalia, what is your second name? My, sec my second na name is Isabel. Perfect. Uh, Romeo Antonio, ¿what is your last name? My last name is Gutiérrez. Perfect. Okay. So por ahí vamos más o menos, right? First name, second name, last name. Okay. Mañana a cualquiera le vamos a preguntar al inicio, ¿eh? What is your first name? What is your last name? What is your second name? Usted va a responder, okay? So uh, estamos bien con esas preguntitas. Ya usted puede decir my name, my last name, my first name, my second name. Okay. So let me share the screen one more time and let's continue. Okay. So we have right here. Um, Introduce yourself, right? So, más o menos hemos hecho una presentación. Usted algo tiene que opinar. Yo sé que todos dicen, ay, a mí que me pregunte, a mí que me pregunte, ¿verdad? Pero poco a poco le vamos a ir preguntando, ¿ok? So, we have something else right here that is nickname. ¿Usted sabe qué es un nickname? Como un apodo. There you idea. go, ¿ok? Apodo en palabras salvadoreña. Decimos mal apodo, ¿verdad? Que le dicen cara de lo que sea a alguien, ¿verdad? Es un mal apodo. En In inglés, ok, remember que este libro tiene la cultura norteamericana porque pues es un libro de Estados Unidos. Entonces aquí dice... Popular Names and Nicknames in the US, ¿ok? Eh, para un norteamericano, una persona nativa del idioma inglés, un nickname no es lo que para nosotros es un mal apodo. Un nickname es como un sobrenombre de cómo le dicen a la persona. Por ejemplo, alguien allá que se llama Anthony, le dicen Tony. Como para nosotros en El Salvador, alguien que se llama José, le dicen Chepe, ¿ok? Alguien que se llame. Eh, eh, ¿Qué sé yo? Christian, le dicen Chris, right? So we have names right here for males. Males son masculinos y females femeninos. Okay. For example, if we have a Elizabeth, so we say Bet. Alguien que se llama Catherine, le dicen Katy, right? So esa abreviación, ese nombre es el nickname. Para ellos allá, ¿verdad? Cultura norteamericana. Aquí yo le digo, dígame su nitne y me dice una cosa bien chistosa, ¿verdad? Right? Eso es algo distinto, ¿ok? So that is not very important. Remember que este libro es de cultura norteamericana, por lo tanto, aquí lo que vamos a ver es cultura de ellos, ¿verdad? Aquí no va a salir Juanito Chepito en el libro, va a salir Andrew, Matthew, Matt, son esos nombres, ¿ok? So, we have right here, my, your, his, and her. Si yo le pregunto a usted, hey, what is your name? Le estoy preguntando el nombre suyo. Usted viene y me contesta, my name is Jennifer. Ok. Vengo yo y le pregunto, estoy señalando a un niño, a alguien del sexo masculino, un hombre. Yo le digo, hey, what is his name? Viene usted me dice, oh, his name is Michael. Ok? So no se le olvide, un his es para un él. Puede ser un niño, puede ser un adulto, un anciano, pero masculino, ¿ok? Pero vengo yo y le digo, hey, what is her name, ¿ok? Her es para un sexo femenino. No me lo vaya a mezclar, no me le vaya a decir a un niño her y a una niña his. No, los pronombres van masculinos y femeninos. Igual que en español, yo no le voy a decir ella a un él o él a ella, right? So, the same story in English, right? Her name is Nicole. Okay? So, let's see, hagamos una práctica, vamos a ver. Le vamos a preguntar a Carlos Andrés. So, Carlos Andrés, what is your name? Your name, Carlos. My name is Carlos. Perfect. Your, right? El de él. Vamos a ver, ahora le vamos a preguntar a Karina Elizabeth. Karina Elizabeth, what is his name? His name is Carlos. Perfect, ok, nice. Vamos a ver, Jacqueline Beatriz, what is your name? My name is Jacqueline. Jacqueline, ok. Víctor Manuel, what is her name? Víctor Manuel. Her name is Jackie. Perfecto, ok. Creo que ahí estamos bien, ¿verdad? No me voy a confundir con un él y con una ella, ¿ok? Usted me quiere decir, mire, cómo se llama él o cuál es el nombre de él. Hey, what is his name? Ah, his name is Juanito, ¿verdad? What is her name? Si es una ella. Ah, her name is Marillita. Ok, so that is the, the important thing that we have right here. So let's continue. Let me share the screen one more time. Ok, so we have the alphabet. Ok, so por cuestión de tiempo, no creo que lo terminemos de ver este día, pero mañana vamos a hacer esto del alphabet. Si usted ya se lo puede, qué bueno, ¿verdad? Pero si no, mañana lo vamos a practicar. Ahora, lo que es importante que usted diga. Eh, su nombre, el nombre de un él, el nombre de un ella, usar los pronombres, ¿ok? La estructura que estamos viendo del verbo to be. Mañana vamos a repasar esta parte del de verbo to be, ¿ok? So, donde yo vengo y le pregunto, vamos a ver, tenemos un par de minutitos, ¿ok? Vamos a ver, yo le voy a preguntar a alguien y usted le va, usted va a seleccionar a alguien más. Especialmente trate de seleccionar a los compañeros que no han participado para que todos tengamos la opción de participar. Vamos a ver, yo le voy a preguntar a, a Floridalia. So, Floridalia, what is your last name? What is your last name? Uh, my last name is Valle. Perfect, nice. Now, Floridalia... Choose one of your classmates. Vea usted ahí en la camarita, seleccione a uno de sus compañeros y hágale cualquiera de las tres preguntas que hemos visto este día. Cualquiera de las tres que podría ser: What is your first name? What is your last name? Or what is your second name? Una de las tres. Diga a quién. ¿A Adriana. Ok, ¿A Adriana. A uh -huh. Go ahead with your question. Adriana, this Um, what is, what is your second name? Mm -hmm. My second name is Beatriz. Perfect. Now, Adriana, choose one of your classmates and ask another question. Otra pregunta a otro compañero o Ah, compañero. Uh, Steven Miranda. Okay. What is your... First name. Mm -hmm. My first name is Steven. Okay, and that's the only one, right, Steven? No, I second name, no no other one. So my first and only usted. Okay? So nice, Steven. Only. The only name, okay? So now Steven, choose one of your classmates and go ahead with another question. Escoja uno de sus compañeros y hágale otra pregunta. Steven. Mm, no me, no me, no me camina para ver la pantalla. Ah, ok. So, ¿puede preguntarle a Rolando, Daniel? Creo que no le hemos preguntado. Haga la okay. pregunta a Rolando. ¿Cuál es tu last name? Rolando. <laughs> My last name is Orrutia Salazar. Sí, ya, ya le habíamos preguntado, ¿verdad, Rolando? Sorry, sí, yo le pregunté. me gusta participar. Ok, lo siento, lo siento. reenganche ya. Creo que a todo, ¿verdad? Uh, bueno, hay algunos que no le hemos preguntado. So, now Rolando, escoja otro compañero. Ve ahí quién no ha participado. Voy Uh, Alexis Alberto oh. Alexis okay so go ahead with your question Rolando mm. Hi where is your second name? Mm -hmm. My second name is Alberto nice so Alberto choose one of your classmates uno mas okay um Elida. Yeah, Elida. Elida, what is your last name? What is your last name? My last name is uh, Beatriz. Last name, dijimos que era apellido. Elida, go ahead. What is your last name? Uh -huh. Aguilera. Uh -huh. Ok, my last name is Aguilera. Ok, so there you go. No se le olvide, mañana inicio preguntando cualquiera de estas tres preguntas a quien sea. Ok, usted tiene que acordarse y saber qué es lo que le estamos preguntando. También mañana vamos a empezar con el alfabeto. Si usted ya se puede de la A hasta la Z en inglés, por supuesto. Qué bueno, ¿verdad? Pero si no, ahí lo vamos a poner a cantar mañana, ¿ok? Y no, en also we are going to do spell, ¿ok? Me investiga qué es eso de spell. Mañana vamos a hacer spelling, ¿ok? So ahí me va a demostrar usted si de verdad se puede el alfabeto, ¿verdad? Yo le voy a decir, hey, spell your name, I spelled your last name, spell your second name. En son, en son, en son. ¿Ok? So, uh, time is almost over. Recuerde que debemos de empezar a tiempo, a la hora, y terminar a tiempo, ¿verdad? Eso ya es regla. Pero necesito validar la asistencia porque hubieron como dos personitas, bueno, no como cinco que no contestaron asistencia al inicio. Necesito saber si están acá y habrán ingresado. Por ejemplo, Claudia Xiomara. Claudia Xiomara no está. Eh, José Isaías no está. Karina Xiomara no está. Karina Xiomara, Yanira de Los Ángeles no. Ok, bien. Básicamente son cuatro absentes. Recuerde que se dijo el día de ayer que... No podemos faltar porque el pase que usted necesita al siguiente módulo va a depender de usted estar en estas videoconferencias. Si usted falta una vez y la mitad, va a llegar raspadito al 80%. Si ya falta más de una vez y la mitad, corre el riesgo de no llegar al 80%. Entonces, y también debe de permanecer. Ya dijimos, no se vale venir al final, sí, aquí estoy presente, yo le voy a poner que sí, pero el Zoom va a decir que usted solo entró 10 minutos de los 60 que tenía que permanecer acá ok, so eso ya lo mencionamos, pero igual cada día yo solo voy a estar acordando para que no lo olvidemos y lo tomemos en cuenta, so tomorrow we have class, the same link the same time, the same everything right, mismo link, mismo horario el día de mañana, ok so thank you for your time and for your cameras, ok, agradezco que mantiene la cámara encendida creo que solo hubo una persona por ahí sin cámara de ahí los demás, pues ahí estamos, ¿ok? So time is over, ahora sí, ya no vamos, ahora sí vamos a decir good night. Mañana cuando usted venga a la clase a las nueve, diga good evening, ¿ok? Vamos iniciando. Cuando ya me despido, sí, good night, porque yo creo que ya nadie se va a ver, al menos que vivan juntos, Y vayan este, todavía a comer, qué sé yo, pero de ahí usted cuando ya se despide, que ya no va a ver a la persona y ya es noche, ahí sí. Let me say good night. Okay, so bye bye. See ya tomorrow. Good night. Good night. Good night. Bye, good care. night. Bye bye. bye. bye Take bye. care. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye.